encontrarnos todos los jueves. Es un placer para llevarles a todos ustedes algo del deporte motor. Junto a Walter Bastar y Adrián Belusia, haciendo esta nueva edición de este Motor Press con una gran variedad de material y de distintas competencias que se desarrollaron el último fin de semana, inclusive algunas de ellas con grandes alegrías, para ya ir moviendo los casilleros en cuanto a lauros, en cuanto a conquistas. Nosotros, gracias a la gentileza de nuestra carpeta publicitaria que nos acompaña permanentemente, estamos junto a ustedes y a una vasta zona también de la parte rural con el sistema de UHF. Hoy tendremos TC Pista Mouras, el karting en Pergamino, vamos a hablar de los zonales que se presentaron en Varadero, el Enduro Baires que cerró su año el 9 de julio, la TV Series, los quads que corrieron en Navarro, y vemos si llegamos para más material que tenemos preparado para esta noche. Atención, se vende karting KDM adaptado para asfalto, con o sin motor, frenos hidráulicos, 2 años subcampeón en la Paco. Gran oportunidad, querés un karting espectacular, llamá, que lo venden, 15-44-13-64. Y un espectáculo del karting. Hablando de espectáculos, Cine Cervantes anuncia todos los jueves estrenos. Hoy está estrenando Jigsaw, El Juego Continúa y El Pequeño Vampiro. Y Las Palmeras Bailables sigue arrasando porque mañana viernes presenta Agrupación Amparos y Mario y su banda. El sábado, Los Populares, Sello de Amor, el espectacular show del grupo Trinidad que no te podés perder en Las Palmeras Bailables. Nos acomodamos, preparamos el material, pero primero vamos a hacer una pausa publicitaria. ¿Les parece bien? Vamos entonces. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conocenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Oquiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y 4 quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla.
Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Ferretería Pino Hermanos está anunciando que muy pronto se estará trasladando a la Avenida Italia 325. Allí estará ahora Ferretería Pino Hermanos. Atención, este fin de semana Expo Bici en el predio ferial en la rural, en Palermo. Sábado y domingo, Expo Bici, no te lo pierdas. Allí, ¿quién estará presente? Xterra. Xterra presente en la Expo Bici este fin de semana en el predio de la Rural en Palermo. Saludamos al popular Chichi Ibáñez, que está siempre prendido a MotorPress, y acompañamos en este difícil momento a la familia Colaneri. Vaya nuestro respeto y nuestro apoyo, nuestro saludo, repito, en este difícil momento. Bien. Vamos entonces a la presentación del primer informe preparado por Xterra Bike. TC Pista Moura, que estuvo corriendo en Concepción del Uruguay. Quinta fila, largaba Lautaro Lanzi después de mucho trabajo en la tanda clasificatoria. Se ponía en marcha la competencia y Lucas Ferreira, el piloto de Avellaneda, aprovechó que el piloto que había hecho la mejor posición en clasificación, el chaqueño Lucas Carabajal, tuvo un inconveniente, no largaba a su lado, sino que largó desde atrás y tomó la delantera de la competencia, la cual no iba a abandonar hasta el final. El pergaminense José Razuc culminó segundo, mientras que Matías Giffrey selló el podio. José Razuc aprovechó el abandono de Matías Canapino a falta de dos vueltas. Pocas vueltas pudo dar, lamentablemente, Lautaro Lanzi, que un inconveniente en su auto lo dejó de a pie. Todino se golpeaban en ese sector con Braco, Markel y el Morro Iglesias, el sanpedrino, que pudo terminar noveno. Se fue un poquito afuera el Morro, perdió chances. Ahí estaba la discusión de esa alternativa de competencia que por suerte no pasó de ahí. Finalmente Lanzi terminó clasificado 18º, cuando vemos que lamentablemente el piloto Xterra quedaba al margen de la competencia. En las Tocas Racing con Ricardo Guillermo. Ricardo, la pista está muy difícil. ¿Agarraron aceite? No, bien. Después había auto de seguridad mientras Cotiñola se iba afuera, pisaba aceite. Luego del auto de seguridad, que había fumado la ventaja entre Ferreira y Canapino, no hubo novedades porque el de Avellaneda volvió a escaparse sin tener la presión que se puede observar de Canapino, que estaba expectante en el segundo puesto, pero que después, por problemas de temperatura, iba a desertar el de Arrecife. La bandera cuadros se mostró y Ferreira se impuso en la final de la categoría en el trazado entrerriano. Segundo terminó José Razuc con Chevrolet y el Ford de Matías Giffrey, tercero. Cuarto, Lucas Panarotti. Quinto, Damián Markel. Sexto, Jordán Escumburdi. Séptimo, Franco Bacón. Octavo, Federico Gaita. Noveno, Fernando El Morro Iglesias. Décimo, Gabriel Casia. Y como decíamos, con inconvenientes, 18º quedó en el clasificador Lautaro Lanzi, cuando ahí vemos cómo Canapino quedaba al margen de la competencia y todo era a pedir de Ferreira, que se quedaba con la victoria. Bandera de cuadros para él, la alegría
del equipo que establecía el 1-2 porque Razzuk terminaba en la posición de escolta. La 2 de Lucas Ferreira, imponiéndose el piloto de las Tocas Racing como nuevo ganador y además en lucha por el campeonato en esta Copa de Plata que tiene la categoría y que va a definir la temporada en el Roberto Mouras. La desazón de Canapino en contraste con la gran alegría de Lucas Ferreira y de su equipo festejando la victoria y, repito, el segundo puesto de José Razzuk, ya que pertenece al mismo equipo. Xterra Bike está presente en la Expo Bici en el predio rural de Palermo. Nos presentó el TC Pista Moura. Para el fin de semana, Top Race en 9 de julio, Turismo Nacional en Buenos Aires. Las categorías del sur corren en Marcos Juárez. El Rally Federal en Ramallo, Rally Marisierras en Ayacucho, Car X con el trabajo de Bocha Viola en el circuito en Alta Gracia, en la Fortaleza, en el predio de Berta, el CAM, la 12ª fecha en Ramona, las MotoGP en Valencia y la Fórmula 1 estará corriendo en Brasil. La clase A del TC Regional, con las presencias de Eduardo Potodías y de Juan Manuel Pierce, estará corriendo la penúltima del año en el trazado lorejano de Roque Pérez. Lavadero López, Auto Spa, descuentos a Agencia de Remis en Belgrano y Dardo La False junto a Motorpress. También Centro Integral del Automotor en Irigoyen 611. Herrería 6J en Gutiérrez Paz 248 esquina Nicaragua, que además hace automatización de portones. Y nos acompaña también Néstor Gustavo Contreras, Electricidad Industrial en Mirita de la Valle 245. Vueltita, vendemos y ya estamos con más material. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mika. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. Este último año en Salto, batimos récord en inversión en educación, destinando 16.206.738 pesos para el futuro de nuestros niños, 11.777.000 pesos en obras y reparaciones para 28 establecimientos de educación pública, a los que se suman alrededor de 4 millones y medio de pesos destinados al funcionamiento de instituciones educativas no formales y talleres, la realización de viajes de estudio, la compra de mobiliario y el otorgamiento de becas. Haciendo Escuelas es un programa impulsado para mejorar las condiciones de acceso al derecho a la educación. Haciendo Escuelas es pensar en nuestros hijos. Salto, lo hacemos juntos. Thank you.
Entre otros nos acompañan los Pampas Servicios, en Tristán Lobos 265, llamalos al 1540-6506. También Lobal, Movimientos de Suelo, 1547-7252. Y Alambres Cardoso, alambres de calidad, llamalo al 1540-1181. Pumas Alto nos acompaña permanentemente y nos acompaña en esta ocasión con el karting para sus líneas de lubricantes Lubrax, Total y Móvil, en sus estaciones de servicio en ruta 191, kilómetro 93,5, en la Petrobras de Buenos Aires 806. Imágenes de archivo del karting para contarles que se llevó a cabo la séptima fecha del año en el trazado Tití Esticoni de la ciudad de Pergamino. En 150 senior ganó la final 1 Facundo Razzi, seguido por Tomás Lordi y Francisco Luciani. Séptimo terminó el saltense Cristian Sibori. En la final 2, la alegría de muchos fue la victoria de Rocío Olearo. La joven de Moreno ganó su primera victoria en el historial y primera dama que logra eso en la categoría 150, Melanie Spinel. Nos tenía ahí muy acostumbradas a victorias. En este caso ganó Rocío Olearo, segundo lugar Sebastián Videla y tercero Nereo Villa. En esta ocasión, Cristian Sibori terminó en la 12ª ubicación. La próxima del karting será en el trazado de nuestra ciudad. En juveniles, la final 1 fue para Leandro Caso, seguido por Santiago Roldán y Francisco Ponta Cuarto. Quinto terminó el saltense Facundo Sánchez, que de manera espectacular logró la victoria en la segunda final. Facu Sánchez, el piloto Soda y Agua PM, tomó la punta de la carrera, la defendió de manera espectacular y entonces se quedó con la victoria. En la partida se quedaba Enzo Maidú, aprovechaba Facundo Sánchez y de esa manera iba rumbo a la victoria, pero se acercó en un momento Santiago Roldán tratando de arrebatar la posición al piloto Soda y Agua PM, pero Facundo Sánchez fue el ganador. En Supermaster, la final 1 fue para el varaderense Diego Liaudat, segundo Daniel Latota Fernández, en buen trabajo, luego terminó tercero Jorge Basílico, undécimo Leo Tomás. En la final 2 ganó Sebastián Santa Cruz, segundo el arrecifeño Hugo Leoy y tercero Jorge Basílico, décimo segundo Daniel Fernández y décimo tercero Leo Tomás. Estas posiciones en la final 2 le hizo buena distancia Jorge Basílico a Daniel Fernández y a sus inmediatos perseguidores porque se vino con 14 puntos cuando eran 4 tan solo los que llevaba el campeón de la categoría antes de esta fecha. En Procar, gran victoria de Guillermo Tinitú, seguido por Ignacio Espiga y por Alexis Milanovic. Terminó quinto, buen trabajo, Luca Graceli. Octavo, Juan Ribelucia, el piloto Pumas Alto. Y décimo, Federico Viola, el piloto OH Vial. En 150 Master ganó Marcos Kanakovic la 1, seguido por Mario Costa y tercero Mariano Orejón. Séptimo, el piloto Javier Fanuse, de Chapi Pintura Fanuse. Décimo segundo, Raúl Gutiérrez. En la final 2 ganó Eugenio Lowlin, auspiciado por Pumas Alto. Luego Orejón y Matías Genzano. Sexto, el Rulo Gutiérrez. Y noveno terminó Javier Fanuse. El karting pasó por Pergamino, cumpliendo la 7ª fecha. La próxima será en nuestra ciudad, 18 y 19 de noviembre. Héctor Gali, Electricidad Rural, Industrial y Domiciliaria, llamalo al 1546-3950. Nos acompaña también Taller de Damián Escobar, en Córdoba 30. Titi Block, en Salta 356. También Escobar Hermanos, Contratistas Rurales, llamalo al 1566-8787. Walter Bastari, usted maneja, usted dirige. Pausa. Vamos y ya volvemos.
Verdulería y carnicería Los Amigos. Suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles. Completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos. En Dardo La Falce 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En San Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. San Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Nos acompaña Transporte El Rafa, Ezequiel y Santiago, Rafael en América 147, Taller de Diego Aravano, Rentacar en Linier 121, J&M Transporte y Servicios Viales, llamalo al 1546-5019 y el Pamperito Saltense, mezcla y molienda de cereales. Muy pronto, Ferretería El Badén ofreciendo pinturas Alba y Cardenal. ¿Necesitas pintura? Esperá, a Ferretería El Badén. Bien. Nos metemos ahora, gracias a la gentileza de Posada Don Carmelo. Mirá, para pasarla bárbaro ahí, tu lugar de descanso y pesca, en Balneario La Chiquita, en Ruta 3, kilómetro 781, el mayor Burato Beach. Andá a pescar y pasala de 10. Mucha gente, está zancando mucho, Gran momento de Posada Don Carmelo. Zonales, nos metemos en Varadero, en la penúltima fecha del automovilismo zonal. Federico Martínez se llevó con mucha contundencia la final de la Fórmula en Varadero. Segundo arribó Gonzalo Celis de buena final. Y tercero el siempre vigente Darío Elisei. Gran triunfo para el piloto de Carabelas, que una vez más demostró una conducción sin fisuras y un auto realmente con un andar muy bueno. Cali Hernández sumó, pero no giró a ritmo de punta. Cali Hernández, Martínez y Darío Elisei van a la definición en la próxima competencia en Arrecifes. Mal fin de semana para Marinucci. Y nos metemos ahora, en el TC del Norte. Sergio Torres, proveniente de Varadero y piloto habitual del TC bonaerense, se sumó en el Barrancas y metió doble triunfo. En la primera carrera fue segundo Eduardo Posinkovic. Tercero Sergio Talenti con la cupecita que pertenecía a Kelly. Más atrás Gustavo Valerio, Claudio Cayú, Diego Salgaro y Horacio Longo. En la última carrera, detrás de Torres llegaron Cayú, puntero del campeonato, Sergio Talenti, Gustavo Valerio, Salgaro, Longo y Posinkovic, que tenía inconvenientes. Penúltima fecha entonces del automovilismo de Fedenor en Varadero. Y nos metemos en el 4000. Porque en este escenario llegaba Pelusa con grandes chances de campeonato. Reverter tenía que sumar y mucho. El pergaminense finalmente no lo logró. Y entonces, a pesar de la victoria de Sebastián Gallo,
Facundo Pelusa, terminando segundo, consiguió su 10º título en los zonales. Gran trabajo de Facundo Pelusa, de Hugo Rivero, que vuelve a conquistar el título de Turismo 4000. Tiene nuevo campeón, pero es el siempre vigente Facundo Pelusa, que una vez más logra coronarse campeón. Imágenes del Barrancas de Varadero con Pelusa llegando en segunda posición detrás de Gallo. El TC850, como siempre, da excelente espectáculo. Santiago Molina se terminó llevando la final del TC850. Hubo dudas respecto porque una situación en una curva con Jorge Hepp. No estaba confirmada la carrera. Bueno, finalmente se supo que Molina se quedó con la victoria. La carrera se detuvo con bandera roja. Diego Lupi volcó y vamos a ver de qué manera. También Claudio Rittner, que desapareció del circuito. Tremendo fue. Preste atención. TC850 con la victoria de Santiago Molina, que irán por el título. Ahí venía un pequeño roce en el frenaje de la curva 1 después de boxe y la renoleta de Diego Lupi hace esto. Tac, 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 tac. Casi queda en la recta opuesta del Barranca de Varadero. Arrecife será sede de una gran definición del TC850. Y ahí apenas se puede ver la desaparición del auto de Claudio Rittner del trazado de Varadero, por suerte sin consecuencias, más allá de estos golpes. Ahí volcaba Rittner, se iba afuera y así quedaba el auto, que por suerte no tenía inconvenientes en cuanto a lo físico para el piloto de esa unidad. Gran victoria de Molina. Y nos metemos en la monomarca. Gran trabajo de Marcelo Fernández. No había andado bien el auto hasta acá, un auto flamante, pero recuperó protagonismo y Marcelo Fernández, el colonense, se quedó con la victoria. Irán a la lucha después de este clasificador. Makovic terminó segundo, tercero es Butoni, cuarto Juan Adrover, quinto Jorge Purita. Se detuvo la carrera con bandera roja porque entraba un poco desacomodado Juan Adrover. Ahí lo vemos. Jorge Purita atrás, lo toca y pasa esto con Juan Adrover. Tremendo vuelco, por suerte sin consecuencias, se bajó por sus propios medios. Y es Butoni y Matkovic estarán luchando por el campeonato. El final de la jornada veía a la gente de Facundo Pelusa festejando el campeonato. Presentó Posada Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca en el balneario La Chiquita, en ruta 3, kilómetro 781. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Mascota sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos,
Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedado salitre o Kiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bien, a ellos se les hace mucho más fácil sortear obstáculos, acelerar, frenar, doblar. Y por eso lo vamos a ayudar y lo vamos a acompañar, porque me decía, y bueno, qué sé yo, esto de tener que andar hablando, respondiendo. A ver, nosotros hacemos este reconocimiento, humilde reconocimiento de parte nuestro, a todo el empuje y el esfuerzo que hacen ustedes por una actividad deportiva que hay que reflejarlo y subrayarlo permanentemente, porque se están recreando y porque le están mostrando el camino a otros que se pueden dedicar, y por ejemplo, que ustedes que andan en moto no corren en la calle. Que siempre lo digo, ¿no? Ponete un casco, armate de un equipo, pedilo y acelerá en una pista que es mucho más seguro que andar en la calle. Fernando, felicitaciones, realmente una alegría, humilde reconocimiento a la manera nuestra, como podemos, pero bueno, con humildad, callado, haciendo un trabajo formidable y dándote una gran alegría con ese abrazo que vi de un amigo que te acompañó, ¿no? Fernando Rascaite. Sí, sí, muchísimas gracias. Sí, ese abrazo con Pablito, esa foto fue terrible. La verdad que me mató. La foto esa, cuando la vi, después me mató. ¿Pablo es? Pablo Rivas. Sí. Pablo Rivas te acompañó. Sí, sí, él fue a verme. Estaba a 200 kilómetros. La verdad, sí, que el loco. Sí, 9 de julio, sí, última, sí, fecha, posibilidad de campeonato. Y después que te entregan el premio, vas a buscar a alguien. Necesitas buscar a alguien de tu entorno para soltar toda esa alegría, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que apenas terminó la carrera, así todo embarrado y todo, vino y me abrazó, y ese abrazo fue terrible. La verdad que, bueno, obvio que lo festejamos todo apenas. Bueno, sí, bueno, está bien, todo, sí, sí. Pero ese abrazo fue lo que terrible. Pasa es que Luz también tenía que festejar. Luz Lozano, hija de Damián. Digo Damián porque corrió en moto, salud, pero es hija de la mamá también, por supuesto. Si no, no me queda afuera, ¿viste? Sí, pero, claro. Bueno, Luz, anduviste de visita mostrando trofeo con esta gran alegría. Esto es todo el año, esto es la coronación, pero ya de por sí hay que felicitar y hay que subrayar tu participación, tus ganas. Empezaste a los 9 años. Estás re grande, tenés 12 ahora. Estás re grande. Tenés re claro. Bueno, ¿y? Ya se venía palpitando esto de que venía, porque no se podía lograr el campeonato, pero es muy bueno lo tuyo. Sí. ¿Eh? Bueno, ¿qué dijo papi? Llora, ¿no? Contenta. Llora, ¿no? Llora, se pone a llegar, se le caen las lágrimas. Pero está bien. Llora. Que así lo haga. Bueno, ¿y la que viene atrás tuyo? Mamita querida. ¿Tu hermana? Que está arrancando. El año que viene empieza. Ay, Dios. ¿Eh? Tremenda aquella, ¿no? Sí. Bueno, y a vos, ¿qué te pasó, Luz, cuando te dieron el trofeo? Me puse contenta, sí, que había llegado al segundo puesto del campeonato. Bueno, bien. Sí.
¿Eh? Ya de por sí hay que estar contenta de estar corriendo. Sí, ¿eh? También. Y aprender a no andar fuerte en la calle. ¿Eh? Sí. Bueno, y Luz, 9 años y hay que seguir aprendiendo. Sí. ¿Eh? No hay que creerse que se aprendió todo, ¿no? ¿Eh? ¿Eso te lo dicen siempre? Sí. Está muy bien. ¿Eh? Bueno, a vos no te tocó tan chico arrancar. Yo ya estoy repasado de edad. Digo, porque cada vez arrancan más chicos, Fernando. Sí, ¿no? Nada, yo ya estoy grande, pero bueno, me tocó ahora. Ya cumplí 40 en septiembre, o sea, ya estoy grandecito. Haciendo, bueno, pero bueno, el gran gusto. Digo, sí, porque los chicos vienen, está bueno esto que aprovechen. Y uno los marca para que no estén todo el día, ¿viste? Yo acá hago mención a lo que hacen, sobre todo los chicos, pero, ¿viste? Vas a la moto o a la pelota o lo que sea y dejás la computadora, el teléfono, sí, bueno, y todo lo que significa. Vos lo ves así como... Sí, sí, está bueno que no sea tanto no, sí, sea, tecnología. Todo el día, tecnología. Todo, sí, y pensar bueno, en otras cosas y tiempo ocupado. Fernando, ¿qué significa vos el título, para vos el título en la categoría? Mira, la verdad que yo el primer año que corro. Sí, sí. Yo el primer año que corro, empecé con una carrera menos. Uh-huh. Para mí es un orgullo grande poder haber, ya te digo, sin una carrera menos, haber llegado a quedar primero, la verdad. Más que conforme. ¿Sabés por qué la pregunta? Porque sé que es el primer año, que son las primeras carreras, y seguramente cuando te subiste a la moto, no pensaste en esto. No. Uno, si bien es como nos decimos, vos te pones el casco y querés ganar. Sí, sí, obvio que querés ganar. Pero bueno. Sí, en noviembre estar festejando un título no se pasa. Es decir, subo para tratar de hacerlo mejor. Exacto. Ahora, se suceden las carreras, vienen los resultados, y tenías presión. No, presión no. Yo debuté el año pasado, en diciembre, con Nico Maiale. Ahí sí tuve presión. Corrimos en pareja y bueno, sí, es un grosso. Entonces, ahí sí sentí una presión. Corriendo solo, o sea, si bien soy exigente, pero la presión ya no es la misma. Pero a 9 de julio, ¿llegaste con presión? El 9 de julio fue la carrera que estuve con un poquito de nervios, sí. Porque podías perder algo. Digo, me caigo, me pasa algo y pierdo el campeonato. Porque estaba primero con 6 a favor y todo, pero uno nunca sabe. Las carreras hay que correrlas, los partidos hay que jugarlos, yo siempre digo. Entonces, pero pienso que eso que vos decís de día a día, ponerle la garra, ponerle todo, es lo que va llevando al fruto de fin de año, ¿no? Luz, además de las carreras, de las competencias, ponerte el casco, sacarte el capo, ponerte el equipo, que papi prepare la moto, que es todo en familia. ¿Tenés amigos, amigas dentro de la categoría? Está bueno eso. Sí. ¿Eh? Porque el enduro es como una familia, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Estás contenta en el enduro? Sí. Bien. Y ahora ya se terminó el año. Falta mucho para empezar. Sí, empezamos en marzo. Claro, falta mucho, pero hay que entrenar. Sí. Y ya tenés el circuito, ¿no? ¿Estás todo preparado para seguir? Uh-huh. ¿Es una familia Fernando Lendura? Sí. ¿Mm? Sí. Se nota, la verdad, ¿eh? La verdad, yo por ahí nos ponemos a hablar en la peluquería con los clientes y por ahí comentan de eso y les digo, no sabe lo que es. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo, antes de largar, el que salió segundo, sí, me dice, se da vuelta, me dice, loco, buena carrera. ¿Me entendés? Eso. ¿Dónde es? O sea, vos te pones el casco y adentro nos matamos. Pero abajo, porque te pueden decir, o sea, se pierde la esencia del amateurismo, porque esto es amateur, más allá de la seriedad, ¿no? Y de la responsabilidad. Sí. Se pierde la esencia de que uno va y la tiene que pasar bien. Sí. Porque a veces cuando uno se mete, veo, ¿no? Que a muchos les pasa, lamentablemente, cuando se meten en la disputa, viste, que termina pasando mal, y esto es un pasatiempo. Creo, ¿no? Lo veo así. Sí. Cuando yo te digo que se nota en los videos, en la gente, en las caras, por ahí en los festejos. Y bueno, eso me parece que está bueno por esto que te digo, de ir a compartir, de ir a pasarla bien. Totalmente. Porque se hace en familia, también lo sé en familia. Sí, sí. Yo en familia no. Uh-huh. Yo voy solo porque mi familia queda en casa porque tienen miedo. Tienen miedo.
no me quieren ver caer. La disfrutan de lejos. Ellos esperan, estoy por largar, termino. ¿Cómo te fue? Terminé, todo bien. Está bien, bueno. O sea, pero bueno, ellos lo sufren desde casa. Pero sí, el ambiente, la verdad que es re familiar y la buena onda de los chicos, eso a mí me sorprendió mucho, porque por ahí en otro deporte, viste, que no es tan sí, así. Es un grupo de compañeros que muy van humano a hacer una actividad juntos. Exacto. Y que termina bien como empieza, más allá de los resultados. No, sí, sí, vos te pones el casco adentro, te da y todos queremos ganar y nos damos todos. Todos competimos, pero cuando después nos sacamos el casco abajo... El año que viene vas a tener a tu hermana, nombrala. A Emma. ¿Eh? ¿La vas a tener de compañera categoría? Uh-huh. ¿Y ahí van a seguir bien las relaciones? ¿O ella te dice, te gano, te sí corro? ¿Te dice así? Uy, Dios, ¿y el compañerismo ahora? No, sí, van a correr juntas, van a correr juntas. Sí. Luz, estás re linda vestida. ¿Eh? Bueno, te felicito. Eso es un campeonato que lo tenés, ya me imagino que lo disfrutaste con todo. ¿Quién te abrazó más? Y mi mamá y mi papá. Sí, los que estaban ahí. ¿Eh? Yo también. Yo también. También. Bueno, y el año que viene seguís en la misma categoría. No, estamos viendo para correr en otro lado. Ah, sí. Sí. Para correr en el MX del Norte. Ah, bueno. Mira qué noticia me estás dando. ¿Eh? Siempre y cuando papi no venda la moto, no venda la casilla, él sabe, porque yo lo cargo por otras cosas, yo lo cargo, que no venda nada, ¿viste? Pero bueno, él me entiende, él me sí, entiende. Sí, todos te entendemos. Fernando, vos, ¿cuál es tu idea ahora? Porque, ¿seguir en la misma categoría? No, ya está. Ya está. Esta ya fue una etapa, ya está. Ahora, al ser campeón... Sí, no creo que pueda volver a correr, claro. Igual no quiero, ya está. Sí. Ahora la idea es, yo ya tengo 40, tendría que empezar en Master A. ¿En Master A? Master. Fue sobre, viejo, ¿viste? Fue sobre la campana, el triunfo, sí, el campeonato. O sea, ya no sé qué vamos a hacer. Todavía no tengo planeado ni si voy a cambiar o seguiremos ahí, no tengo ni idea. La verdad que no he decidido nada. Pero las ganas siguen. No, las ganas siguen intactas. Sí, el año que viene vamos a ponerle otra vez todo lo que esté a nuestro alcance, obviamente. Luz, gracias por venir, por acercarte. Una manera de ponerte en el podio y de que todos sepan que hacen un deporte y que estás contenta y que te gusta todo esto. ¿Querés mandar saluditos? Sí. A mi familia, mi mamá y mi papá y mi hermana y mi abuela. Bueno, y alguno más, por si te olvidás, por la duda. Nadie más. No, pero decimos así por la duda. Fernando, nuestro humilde espacio, hemos estado todo el año informando. Nosotros siempre le decimos, hacemos el programa como los amateurs hacen el deporte. Pero más allá del campeonato, por tu empuje, por tus ganas, por tu dedicación, más allá del título, porque el título sí, de alguna manera, destaca todo lo que has hecho, pero hubiese sido con título o sin título un esfuerzo tremendo y eso está bueno. Sí, la verdad que es un esfuerzo. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y yo también quisiera agradecer a todos, voy a ser abarcativo porque a todos los que me mandaron mensajes, los que me dieron consejo, los chicos que entrenamos juntos, a todos los que preguntaron cómo te va, flaco, cómo estás yendo, todos a los que tiraron muy buena onda, a los que no tiraron muy buena onda también, porque eso suma mucho para cuando te bajoneás decir, no, loco, vamos a seguir, porque si vos querés algo y te lo propones y haces algo que amás, acá está el resultado. Sí, sí. Entonces a ellos también, y en especial, muy en especial, a mi viejita, a mi mujer y a mi hija, que son las que se alegran con cada copa, con cada carrera, que cuando venís de practicar te dicen, no te caíste, a ellas, por eso, y lo que decías vos, este es un deporte que uno usa todas las protecciones y todo, pero está expuesto siempre. Y no, nadie está libre. Hay un tema que dice que no hay perfecto domador que nunca se haya caído. Y yo digo, hasta los más pros se caen. O sea que por ahí nos toca. Y cuando este domador llega,
llega lastimado, las que están son ellas. Sí. Entonces, bueno, a ellas dedico todo. Todo. Sea. ¿Y te unís al mensaje de que es riesgoso, pero con protección? Con no, que, ni a corres en la pista y no en la calle. No, es que siempre te vas a hacer menos ahí que en la calle. Nos que, sumamos a esa... Sí, sí, a eso totalmente. Correr en la pista siempre va a ser mejor. Me olvidaba. Sí. Bueno, a ellos. Y finalmente quiero... Yo tengo mis dos ángeles que me guían desde hace mucho tiempo. A mi viejo, a mi hermana. Para ellos también. Va el campeonato. Bueno. Gracias a todos. Campeón, bajo perfil, sencillo, humilde. Eso te lo regalo yo. Está bueno. Y esta niña que está creciendo y seguramente nos va a traer más alegría. Fue un placer realmente destacar los logros, los primeros logros que tenemos en el año. Ojalá sean algunos más. Con el enduro, en este caso con el enduro va aire, pero como decía anteriormente, haciendo una actividad deportiva y recreativa, que es lo que hay que subrayar permanentemente. Pausa al Motor Press y ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud, cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Este último año en Salto, batimos récord en inversión en educación, destinando 16.206.738 pesos para el futuro de nuestros niños, 11.777.000 pesos en obras y reparaciones para 28 establecimientos de educación pública, a los que se suman alrededor de 4.5 millones de pesos destinados al funcionamiento de instituciones educativas no formales y talleres, la realización de viajes de estudio, la compra de mobiliario y el otorgamiento de becas. Haciendo Escuelas es un programa impulsado para mejorar las condiciones de acceso al derecho a la educación. Haciendo Escuelas es pensar en nuestros hijos. Salto, lo hacemos juntos. Nos auspicia Taller de Chapa y Pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, cerraduras, alza cristales, colocación de parabrisas en Libertad 890. También Ferretería El Bicho tiene para vos excelentes ofertas. Un látex, un fijador más un enduido, 1.550 pesos. Manguera Arroyo por 15 metros, 95 pesos. Lámparas LED de emergencia, 139 pesos. Equipo de pintar, 1.250 pesos. Levanta Cristal Salto, atiende tu auto como se merece, cierres centralizados. No te olvides que dejan tu aire acondicionado como nuevo. Nueva dirección, José Hernández y México en Villa Retiro. Teléfono 1559-8711. La Providencia, tienda de comestibles en Avenida Mitre.
nos lleva ahora a la presentación de la ATV Series. Porque el pasado fin de semana en Navarro se concretó la séptima fecha del certamen provincial de Quad Cross. Esta categoría es fiscalizada por Febón. Un centenar de máquinas se hicieron presentes. En principiantes, dos saltenses corrieron, Marco Fusi y el reaparecido Nicolás Molinares. 20 pilotos para la categoría principiantes, con victoria de Juan Francisco Bernal Rojas, ganándole a José Firone, que terminó segundo, y a Nicolás López, tercero. Cuarto, Juan Signorelli. Quinto, Lucas Cañetti. Sexto, Valentín Palermo. Séptimo, Nicolás Firone. Octavo, Lucas Darano. Noveno, Nicolás Molinares, el piloto de salto. Décimo lugar para Yelén Bogado. Undécimo, Ariela Pelosi. Décimo segundo, el otro saltense, Marcos Fusi. Luego, Gino Furriol, Valentín Sánchez, Juan Rosselo, Matías Amato y Pablo Mingote. Marcos Fusi estuvo presente en todas las fechas de la temporada 2017 y marcha sexto en el campeonato. En senior ganó Sebastián Molina, en pre-senior claro dominio de Santiago Ortiz, en promocional B victoria de Santiago Ruescas, en promocional A Matías Lackinger, en principiantes decíamos la victoria de Bernal Rojas. La limitada fue para Benjamín Araujo, la Master A para Federico Palacios. La próxima y última fecha será el 8 y 9 de diciembre en Marcos Paz. Gran momento de Quad Cross de la ATV Series con esta presentación de los saltenses Nicolás Molinari noveno y Marcos Fusi, que terminó décimo segundo. Bien, presentó este momento la Providencia, tienda de comestibles, y ahora nos vamos a meter en el Gran Premio Argentino. Soda y agua PM de Mario Sánchez y Marcos Givelli, para contarles que se desarrolló la 15ª edición del Gran Premio Argentino Histórico, organizado por el Automóvil Club Argentino. Se definió en la última etapa entre Villa General Belgrano y Arrecifes por solo 24 centésimas, tan solo después de 60 horas de carrera y más de 3.500 kilómetros recorridos. Ganó la dupla de padre e hijo, los Osman, Moisés y Maximiliano. Fueron sus escoltas los pilarenses Luis y Gastón Galardi. Y en el tercer lugar, los capitalinos Miguel Gómez Fernández y Cristian Álvarez Fernández, todos con Peugeot 404. El último tramo, que partió desde Villa General Belgrano, en Córdoba, tuvo una extensión de 601 kilómetros y fue ganador Eduardo y Graciela de Stefano, también con un Peugeot 404, oriundos de Lincoln. Imágenes espectaculares, paisajes bellísimos realmente, los que transitaron los participantes del Gran Premio Argentino Histórico organizado por el Automóvil Club Argentino. Esto es Catamarca, La Rioja, San Juan. Realmente formidable, espectacular, y con la gentileza de Soda y Agua PM presentando este Gran Premio Histórico, nos vamos a la última pausa. Verdulería y carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos, en Dardo La False 177. A
AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. César Bartolino, Lavadero del Galpón en Lavalle 320. Un lugar cómodo y seguro. César Bartolino está en Lavalle 320. Muy pronto, novedades y promociones de pago fácil. Ya te voy a contar en los próximos programas. Ahora, Pino Hermanos, que se traslada muy pronto a nueva dirección en Avenida Italia 325, nos presenta, mirá, las camionetas para el año que viene. Así quedaría la Toyota aquí en Matías Rossi, la Ford en Gurí Martínez, por ejemplo. Lambiris, Guille Ortel y Ledesma en una Chevrolet, Pinchito Castellano, Juan Marcos Angelini, te las vuelvo a mostrar. Toyota, sería así la camioneta para la nueva categoría de la CTC el año próximo. La Ford, Juan Pillanini, ¿sí? La Chevrolet y la Amarok de Volkswagen para los distintos pilotos de la marca. Esto fue presentado por Pino Hermanos, Ferretería y Materiales para la Construcción, en Ferretería, nueva dirección, Avenida Italia 325. Bien, Expo Bici este fin de semana en el predio rural de Palermo con la presencia de Xterra. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves, Dios mediante, claro está, para hacer un nuevo Motor Press. Hasta pronto.